aquí, soy criada y nací, tengo 73 años. En el 85 había quedado peor, decía. No, ahora yo pienso que quedó peor porque hay mausoleo entero para allá, para adentro, que cayeron. Entero, entero. No, como ahora el gobierno. Cada persona tiene que arreglar su sepultura. Si no dio plata para la gente que perdió sus seres queridos. Yo perdí 6 de mi familia. Cuatro niños y dos adultos. Perdí a mi sobrino, a la señora de mi sobrino. Estos mismos que están así, pobre. Ahí, ¿usted lo contratan el cementerio o no, los familiares? No, la familia del después de, por ejemplo, 50 años, antes de que tu familia no tenga bien o no tenga descendencia, lo demuelen y lo ponen a...
con todas las cintas rojas esas, todo eso han caído. Varios que lo han estado arreglando. Igual. Familia Reyes también lo van a demoler. Y a tapiar. Se demuele que. Mira, viste, eso están todos así. Caído, mira. Todo eso se cayó de arriba. Mira adentro, ¿viste? ¿Los familiares vienen a ver? No, pues todavía no. Algunos vienen y se encuentran con la novedad, pero todos no. No quedó nada. Están todos los finados tapados ahí nomás. Sí.